Muy buenos días, sean ustedes bienvenidos a su programa Hablemos Derecho. El día de hoy trataremos un tema de relevancia jurídica, como todos los días, pero principalmente de relevancia social. Hoy hablaremos de las sucesiones. Las sucesiones es la institución jurídica que desde la antigüedad se creó para darle seguridad a la gente sobre qué va a pasar con sus bienes y sus derechos después de su muerte. Para comenzar, vamos a ver una breve cápsula informativa. Sucesiones Durante nuestra vida, nos dedicamos a trabajar y generar riqueza para poder disfrutar de un patrimonio que nos permita satisfacer las necesidades propias y de nuestros seres queridos. Sin embargo, no siempre se tiene la cautela de decir lo que ocurrirá con nuestros bienes una vez que fallezcamos, y en la mayoría de los casos, esa falta de preocupación genera múltiples problemas familiares. De acuerdo con información de la Secretaría de Gobernación, a la fecha se han registrado 6 millones de testamentos en el Registro Nacional de Testamentos, lo que equivale aproximadamente al 5% de la población mexicana que se encuentra en posibilidades de otorgarlo, evidenciando con ello el desconocimiento y la falta de cultura de determinar el destino de nuestros bienes. La anterior estadística es muy importante en virtud de que en nuestra vida cotidiana hemos tenido conocimiento de familias que incluso terminan destruidas por conflictos relacionados con herencias. Hoy, en Hablemos Derecho, analizaremos el tema de las sucesiones, tanto testamentarias, es decir, cuando existe testamento, así como el de las intestamentarias casos en los que no existe testamento o que por alguna causa legal el que existía no es válido. Resulta importante hablar también sobre las personas que pueden heredar y las condiciones que les pueden ser establecidas, los derechos y obligaciones que se adquieren en el momento de aceptar la herencia, y la importancia que tiene la elaboración del testamento con la finalidad de promover entre la población la cultura de prevención, abordando igualmente los procedimientos que resultan necesarios para que en caso de conflicto un juez determine la persona que se convertirá en propietario, así como los bienes que le serán adjudicados. Quédense con nosotros aquí en Hablemos Derecho. Después de esta breve información, me gustaría dar la bienvenida a nuestros invitados del día de hoy. En primer lugar, tenemos a la maestra y magistrada María de los Ángeles Viguerías, quien se desempeña como magistrada de la Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Aguascalientes y que asimismo y sobre todo, pues es catedrática de nuestra Universidad Autónoma de Aguascalientes. Gracias, Ricardo. Muy buenos días para todos. Un saludo muy grande a la comunidad universitaria. En verdad que es un placer estar con ustedes. Compartiendo y debatiendo un pues asunto que nos compete a todos, que nos interesa a todos. Gracias por la invitación. Asimismo, nos acompaña el día de hoy el estudiante Paulo César Hernández Soto, quien es estudiante del cuarto semestre de la carrera de Derecho de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Bienvenido, Paulo. Bueno, eh, pues para comenzar, justamente el tema que nos ocupa. Eh, que es las sucesiones, pues me gustaría preguntarle a, a Paulo, justamente yo adelanté un poquito eh, que las sucesiones pues es esta institución que se genera por la necesidad de la gente de ver qué va a pasar con sus bienes y sus derechos. Eh, y, y te reitero la pregunta, ¿qué va a pasar con los bienes y los derechos de las personas después de que fallecen? Muy bien, lo que pasa cuando una persona fallece, en este momento nace la sucesión. ¿Cuál es el concepto de sucesión? Bien, la sucesión es una transmisión de derechos y obligaciones de parte de la herencia de la persona que muere hacia su sucesor. La persona fallecida en este caso se llamará de Cuyus. Y en este momento la ley o el testador llaman al sucesor para que reciba esta herencia. Existen dos tipos de sucesiones de manera rápida. Es la sucesión testamentaria, que es cuando se realiza el testamento y la persona puede disponer libremente de todos sus bienes o la sucesión intestamentada, también llamada legítima, que es en el momento que no hay un testamento y debe seguirse un procedimiento especial para la repartición de todos estos bienes hacia los herederos. Muchas gracias, Pablo. Maestra, bueno, pues aquí abonando un poquito a lo que nos, nos acaba de decir Pablo pues me gustaría que usted nos explicara sí, muy bien. ¿verdad? cuál diferencia hay entre justamente los tipos de sucesiones que nos comentaba pablo, que ya mencionó, la legítima y la testamentaria. muy bien. Eh, pues creo que es importante iniciar pensando cómo, cómo apareció la sucesión dentro del derecho civil mexicano. bueno, los orígenes son prácticamente en el derecho romano, que es la madre, digamos, elemental de lo que tenemos muchos países en nuestro Código Civil. En ese tenor, eh, pues al, al ver el desarrollo de esta institución, fue necesario ponderar eh, si la voluntad de la persona para disponer de sus bienes después de la muerte no se daba, de qué manera el Estado podía tutelar esa falta de voluntad o esa falta de decisión. Entonces, como bien lo dijo nuestro compañero, eh, pues nació la sucesión legítima a partir también de que ya el testamento es, es la pronunciación de la voluntad de la persona. Y aquí la diferencia radica precisamente quién determina el camino o el destino o la presencia de un testamento. Eh, la voluntad, desde luego, está contemplada en, en la libertad de las personas, lo que han llamado los doctrinarios, los, dos, los estudiosos, la libre testamentificación. Esto es, toda persona con su libertad de, de decisión puede eh, expresar cómo quiere que sus bienes sean para después de su muerte. Entonces ahí aparece el testamento. Sin embargo, cuando la persona no toma esa decisión no otorga un testamento tiene que venir el estado a decidir y es cuando la sucesión legítima aparece. Esto es importante porque la vertiente o la diferencia entre una y otra es precisamente o la voluntad del de o la decisión de, del estado, de la letra de la ley. y en ese tenor bueno pues habría que pensar, desde luego que nuestro Código Civil en su, en su eh, libro tercero nos habla precisamente de la palabra sucesión, pero nos <coughs> habla en un factor general, diciendo primero que es la herencia y luego nos da un marco muy elemental, pero también muy amplio, en donde nos determina cuándo esa voluntad puede aparecer por parte de la persona o cuándo puede aparecer la decisión. Del Estado a través de la sucesión legítima. Precisamente yo diría que la diferencia es o la voluntad de la persona o bien la decisión, la letra de la ley, en el en la función del Estado. Muchas gracias, maestra. Bueno, pues como nos comentaba la, la maestra María de los Ángeles, justamente la sucesión legítima se presenta cuando no existe un testamento. Entonces, aquí esto es importante acotarlo en el sentido de que mucha gente cree que porque no existe testamento, los bienes pasan directamente a propiedad del Estado y no es así, como veremos más adelante. En ese sentido, y, y ya que la maestra ya tocó el tema del testamento, pues me gustaría preguntarle, maestra, en sí, para que la población sepa, pues, ¿qué es un testamento y qué características tiene? Bueno, ¿cómo no? Un testamento es reconocido como un acto jurídico. Nuestros estudiantes de derecho saben perfectamente que un acto jurídico, pues es un acto de voluntad de partes, de personas, en donde se pretende la creación, modificación, extinción de derechos y deberes. Eh, esto es, digamos, el concepto general de un acto jurídico. Pues el testamento es un acto jurídico. Sin embargo, la variante que va a tener en, en esa clasificación de los actos jurídicos es precisamente que solo vamos a tener a un autor, solo vamos a tener a alguien que va a realizar una, una creación de una figura, pero no va a tener un contrincante, no va a tener un aceptador, no es como un acto normal bilateral entre dos personas, donde hay un acreedor, un deudor, para elaborar un testamento, para otorgar un testamento, no necesitamos más que la voluntad de la persona que lo va a otorgar, no necesitamos llamar a quién va a ser el futuro heredero, no hay necesidad de hacer del conocimiento de la familia de nadie porque es un acto netamente libre. El testamento tiene varios aspectos que son los que le dan su calidad y son los que le dan su naturaleza jurídica. Bueno, ya hablamos de que es... Eh, personalísimo. solo puede ir la persona frente al notario, frente al fedatario a otorgar un testamento. no tiene que ir acompañado de ningún familiar para que dé la aceptación o no de lo que va a decidir. es eh, unilateral porque solo será su voluntad sin que haya ninguna figura en donde se requiera, pues una autenticidad, digamos, de, de la decisión, decir que pues que es lo mejor lo que él, él decidió en el testamento. Es solemne, el testamento necesariamente es solemne, porque aquel que quiera decidir otorgar un testamento, tiene que ajustarse a las formas legales establecidas para el otorgamiento de testamentos. Tenemos en el código una clasificación muy importante de los testamentos y bueno, de esa, de esa índole, de esa clasificación, podrá determinarse cuál es el que se ajusta a la posibilidad para poder eh, manifestar la voluntad frente al fedatario correspondiente. ¿Qué le parece si continuamos platicando sobre estas características después de un breve corte promocional? El testamento es una declaración voluntaria y de suma importancia de cada persona, pues este determina lo que se hará con los bienes después del fallecimiento. Este importante documento permite el proceso de sucesión, el cual es brindar todos los bienes a segundas o terceras personas. Así que hoy en Hablemos Derecho preguntaremos a la gente sobre el derecho de sucesión. ¿Saben qué consiste la sucesión? Bueno, es el acto de eh, formalizar legalmente. Eh, el otorgar a heredero o herederos los bienes que la persona tiene. La sucesión, no, la verdad, esa no. Eh, bueno, tengo entendido que es eh, cuando un juez habla con las diferentes partes a las cuales se les va a dejar la, una herencia. ¿no? ¿Cuál es el procedimiento para hacer un testamento? Eh, el procedimiento: pues llevar este un testigo eh, y los beneficiarios para el testamento. Eso depende porque puede, en teoría siempre es ante un notario, pero creo que también puede variar dependiendo de una nota que pueda haber dejado antes el individuo. Acudir ante un notario público y eh, pedir que nos ayude a redactar los términos que queremos colocar en el documento. ¿Quiénes tienen derecho a heredar? Pues. Toda la gente, ¿no? Imagino que toda la gente. En sí, creo que son los hijos, la esposa o cónyuge. En caso de que no estén, creo que son hasta los familiares al tercer grado. Me imagino que cualquiera el que esté involucrado en el testamento, a menos de que sea. Eh, bueno, que no sea estipulado. ¿Qué tipo de testamento conoce? Pues yo nomás ese, el de hereditario para la familia. Eh, solo sé de un. Tipo de testamento, es decir, eh, el que se elabora ante notario público. Abierto, el no, ¿cómo era? El abierto, el cerrado y. No me acuerdo, pero hay otros especiales que son para militares y para marina, pero son varios tipos. ¿Cuál es la importancia de tener un testamento? Mm, pues ahora sí que a futuro, para que no haya peleas entre, pues, entre los familiares, entre los parientes. Eh, suele ayudar mucho para evitar diferencias y pleitos entre quienes consideran que son eh, herederos de la persona. Es muy importante que como personas tengamos un testamento, sobre todo para evitar problemas de riñas y procesos complicados a la hora de la sucesión. Así que te invito a que sigas con nosotros para saber más del mismo. Regresamos. Después de esta breve pausa, donde pudimos escuchar también a la población aguascalentense, lo que nos expresó sobre su conocimiento acerca de las sucesiones y su importancia. Pues continuamos eh, con la maestra que nos estaba platicando de las características del testamento. Adelante. Maestra. Gracias. Bueno, ya nada más sería importante puntualizar que un testamento tiene que eh, otorgarse por una persona capaz. Y estamos hablando de una capacidad un poco diferente, un poco más extensar que lo que pudiera ser la capacidad normal que hemos conocido como atributo de las personas, que es la capacidad de quienes son eh, este, de 16 años en adelante. Este, bueno, pues la ley le permite otorgar un acto jurídico de esta naturaleza a alguien que a partir de los 16 años ya tiene conocimiento y... y probablemente pues la distribución y la decisión sobre sus bienes. Pero hay otros factores que también me gustaría, ya nada más para cerrar mi, mi participación en esto, señalar que es importante que los testamentos también conllevan una situación dual que no nada más es disponer de los bienes, sino también cumplir deberes para después de la muerte, como podría ser el caso del reconocimiento de un hijo. Eh, otro factor interesante que la ya, población claro, bueno debe conocer precisamente es que un testamento es revocable. Es revocable a partir de que eh, se otorgue otro testamento o la propia decisión de la persona que lo otorgó decir, ya no me interesa este, voy a realizar otro. Y no pasa nada. Siempre será... El, demá, el, el que tenga el efecto legal, el último testamento que se haya dado. Pues en sí son los caracteres, son las características que tiene un testamento, pero no hay que olvidar que se trata de un acto jurídico que solamente surtirá efectos a partir de la muerte de su autor, es decir, su calidad mortis causa. Gracias. Muchas gracias, maestra. Bueno, pues ya escuchamos a la maestra María de los Ángeles Viguerías, quien nos explicó las características del testamento. Y en este tema, justamente, cobra relevancia la cuestión de la re revocabilidad del testamento, dado que eh, luego hay esa noción entre la población de que si ya hizo un testamento la persona, pues ya no puede hacer otro. Y por el contrario, el hecho de que realice uno posterior, automáticamente, en lo que se oponga al anterior, al primero que celebró, pues lo estaría revocando. Bueno. Eh, en este sentido, Pablo, me gustaría preguntarte justamente sobre el testamento: ¿qué tipo de testamentos se reconoce en nuestra legislación local? Claro que sí. Bueno, existen dos tipos de testamentos: el, son los ordinarios y los especiales. En el Código Civil del Estado de Aguascalientes, de los artículos 1423 a 1479, se establecen los tipos de testamentos permitidos aquí en el Estado, siendo los ordinarios los más comunes, que sería el público abierto, es donde acude la persona capaz, el testador, con dos testigos a realizar su testamento y disponer de su voluntad. También está el público cerrado, que ese se hace por escrito. Eh, además, en los testamentos especiales son en casos más extremos, por ejemplo, en caso de que no se pueda acudir ante notario, un testamento marítimo, testamento militar o inclusive un testamento realizado en un país extranjero que cumpla con las formalidades y requisitos dentro de nuestro territorio nacional. Pero el más común que se realiza es el público abierto. Ok, muchas gracias, Pablo. Gracias. Bueno, pues ya comentamos un, un, un tanto sobre este tema de los testamentos y la maestra ya nos había adelantado justamente la característica de la capacidad jurídica de ejercicio, digamos, atenuada y un poco con el tema de que pueden testar a partir de los 16 años, pero me gustaría tomaras e insistir sobre este tema de quiénes pueden testar. Sí, claro que sí. Bueno, la letra de la ley es muy clara, tiene que ser a partir de los 16 años y sí hablamos un poquito de eh, el aumento de probabilidad sobre lo que sería una capacidad en general. Entonces, eh, pues todas las personas que sean mayores de eh, que de edad a partir bueno en este caso a partir de los 16 años pero aquí lo interesante es que también la ley es cuidadosa en señalar que hay personas que tienen ciertas discapacidades intelectuales qué pasa con ellas eh, aquí sí es muy importante determinar que hay un procedimiento solamente para el caso de que esas personas pues con una calidad especial, puedan lograr otorgar un testamento. Solamente lo pueden hacer en momentos lúcidos y esos momentos lúcidos tendrían que ser a partir de un procedimiento que es reconocido frente a un juez. Se hace la solicitud, se le dice al juez que hay una persona que quiere otorgar testamento y este, que tiene ese tipo de discapacidad, pero que necesariamente sí lo puede hacer a partir de ciertas etapas de su comportamiento. Entonces el juez realiza un procedimiento en donde se lleva este, un perito, se hace un dictamen y ya el juez determina si está. si, está, eh, si tiene eh, la cabalidad necesaria para determinar su decisión a través de un testamento. Entonces es importante eso, no hay que olvidarlo, todas las personas capaces, pero también eh, las personas en, de, con alguna discapacidad, sin embargo, en un momento lúcido sí se podría dar. Y desde luego ponderar que en estos casos especiales tiene que estar la presencia del juez bien determinada y tiene que estar el dictamen bien señalado, bien especificado para que el fedatario que ante quien se otorgue el testamento también tenga la certeza de que el acto jurídico va a llevar todas las calidades y todos los atributos de la validez necesaria. Muchas gracias, maestra. Oiga, también insistiendo justamente sobre los sujetos que intervienen en el testamento y en las sucesiones en general, me gustaría preguntarle quiénes pueden, ahora del otro lado, quiénes pueden heredar, y si ya una vez que nosotros tenemos el carácter, lo podemos perder. Claro, sí. Bu bueno, nuestro código de, nuestro código civil es muy amplio y es, es hermoso, porque contempla todas las hipótesis que se puedan dar. En este caso, lo contrario, hablando del heredero. Todas las personas tenemos la capacidad para heredar, pero aquí los doctrinarios han distinguido lo que puede ser la capacidad este con lo que puede ser la legitimidad, y en ese tenor entra por ahí una figura de la indignidad, ¿verdad? ¿Quién puede ser digno frente, el otor frente al otorgamiento de, de una herencia? Yo este, me. Eh, Creo que nuestro código eh, civil es muy claro en determinar, bueno, pues que el primero que puede heredar es toda la persona capaz con sus atributos necesarios. En esto vamos a dejar fuera aquellas personas que la propia ley determina que no fueron viables, que este, no tuvieron los elementos necesarios para considerarlos como sujetos de derechos y de obligaciones, como podría ser, en, o en este caso de derechos, como podría ser aquellos que nacieron pero que no duraron en vida 24 horas o bien que no fueron que no se pudo presentar en, ante el registrador, el registro civil para ponderar que vivió. Y la letra de la ley es muy importante. todo el que esté en pleno de sus derechos puede ser heredero salvo aquellos que vivieron que no nacieron viables, o que no nacieron dentro de las, este, no, no vivieron o no respiraron dentro de las 24 horas, este, que es un, un elemento necesario. Hay otros elementos, hay una lista grande, ¿verdad? Por ejemplo, pudiera decirse eh, el caso de que el, el, eh, se incumplan con las cláusulas, las cargas que haya dejado el testador, eh, que el heredero no, no las haya querido aceptar. Por ejemplo, si le dejó el cargo de tutor y no lo aceptó, pues también eso puede mermar la posibilidad porque tal vez ahí en el testamento se ponga como una condición para que pueda acceder a la herencia. Y bueno, en fin, este nuestro código determina todo todos los aspectos eh, importantes sobre quiénes pueden entrar en la herencia. Pero al que a mí me gustaría más insistir es cuando el, el, el Código Civil nos habla del delito. Y entonces ahí los doctrinarios nos hablan de las indignidades, ¿verdad? Porque eres indigno ante el testador, porque eres indigno, porque atentaste contra su vida. Porque cometiste algún acto de violencia o lo obligaste a, a realizar un testamento a tu favor, etcétera, pues también ellos quedan fuera del contexto, pese a que puedan ser personas con todos sus atributos. Alguien más, pues eh, son las personas que contribuyen a la realización del testamento o bien los que estuvieron en el último momento de, de vida del testador. Por ejemplo, los médicos por ejemplo este, los notarios y que de pronto en el testamento aparezca pues que la voluntad de, del testador fue dejarlos a ellos porque le dieron muy buen servicio. no. este sí la letra de la ley es cuidadosa y creo que eh, pues en esas situaciones sí se debe tener mucho cuidado porque los testamentos no están prácticamente determinados con la pues con la alta seriedad que debe establecer el hecho de que alguien haya otorgado su voluntad en, en para su, después de su de sus bienes. Muchas gracias, maestra. Bueno, para continuar con nuestro programa, lo haremos después de este breve corte promocional. Nosotros recibimos aquí para trámite de sucesiones tanto sucesiones testamentarias como intestamentarias. En el caso de las intestamentarias es cuando la persona fallecida no otorgó una disposición testamentaria ante notario público o alguna otra de las que prevé el Código Civil. En ese caso, quienes tienen derecho a reclamar esa sucesión intestamentaria son principalmente los hijos, la esposa puede ser inclusive la concubina, hijos que no sean del matrimonio, pero que acrediten su relación filial con el autor de la sucesión. Lo más común es que vengan a denunciar todos los herederos, tanto la esposa o esposo que aún subsiste, que sería el cónyuge superstite, y los hijos. Por lo general no vienen sucesiones que tengan conflictos. Hay muy pocas sucesiones en las que existe conflicto entre los herederos y que no se logra solventar de una manera rápida estos procedimientos. Por lo general un procedimiento de sucesión intestamentaria lleva alrededor de entre seis meses y quizá hasta un año, todo dependiendo si la persona fallecida nació o no aquí en el Estado porque de ahí dependerá que se mande publicar unos edictos al lugar de nacimiento y eso a veces hace que se complique un poquito el trámite del juicio. El juicio eh, en general más o menos son seis meses y puede ser que se prorrogue a un tiempo indeterminado, pero por lo general eh, y si la gente acude con toda oportunidad aquí al despacho universitario y está al pendiente de, de su trámite en, entre Seis meses a más tardar está ya su expediente ya en una notaría pública para que se les haga la adjudicación de los bienes. Cuando hay una propiedad y que las personas fallecieron y que no tienen ningún heredero puede intervenir la beneficencia pública que es parte del de sistema del desarrollo integral de la familia, del DIF en los que ellos se hacen un trámite para adjudicarse esos bienes. Esos bienes pasan a propiedad del Estado. Bueno, en caso de las sucesiones testamentarias, existen dos vías de tramitarlas. Una es la vía judicial, que es la que nosotros intervenimos, y otra puede ser directamente con el notario público. En ese caso, no se requiere de la intervención del juzgado familiar para que se les adjudiquen los bienes. Pueden acudir directamente ante el notario, ya sea el, al que se otorgó el testamento o cualquier otro a realizar su adjudicación. Regresamos de esta pausa y agradecemos el testimonio del licenciado Omar Alejandro Tobar Luébano, quien se desempeña en el despacho jurídico de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y me gustaría invitar a la población para que, en caso de que tenga la necesidad de asesoría jurídica sobre la materia, pues eh, acuda a dicho despacho. Bueno, entonces continuamos con nuestra charla. Y hablando todavía de los sujetos que intervienen en las sucesiones, pues me gustaría preguntarle a Pablo de un sujeto que es de gran importancia, ¿verdad? Este, que es quien se encarga justamente de la tramitación o de procurar la tramitación del procedimiento sucesorio. ¿Nos podrías hablar acerca del albacea, por favor, Pablo? Claro que sí. Bueno, el albacea es la persona que cuida que el procedimiento llegue a su correcta sucesión. Esta es una persona designada que representa a la herencia. Pueden existir diversas clasificaciones de albacea, ya sea universal, que represente a toda la herencia, o ciertas partes limitadas. Puede ser designada por el mismo testador o en otros casos por el juez y los herederos. Entre sus responsabilidades está, bueno, presentar el testamento, asegurar los bienes, real realizar un inventario, eh, rendir cuentas ante los herederos de todo este procedimiento que se hace, hacer la partición de los bienes y representar a la herencia en todo, su, en todo el juicio que llegue a suscitarse. El albacea es una figura muy importante, pero algunas de sus responsabilidades en caso de incumplimiento del cargo puede provocar que lo separen de su cargo o de otra manera, si la persona rechaza este cargo de albacea, inclusive se le puede separar de su parte de la herencia. Por esto es que el albacea es una figura muy importante, es la que rep representa, va a dar seguimiento y seguridad. Muchas gracias, Pablo. Bueno, ya comentamos sobre los sujetos, sobre lo que es el testamento, pero me gustaría pasar a la etapa ahora sí de hablar sobre el procedimiento de la sucesión. Porque la sucesión, digamos, no solo es hacer un trámite administrativo en principio para expresar la voluntad del testador o del o de cuyos, sino que implica también un procedimiento que me gustaría preguntarle a Pablo. Pues, ¿este procedimiento ante quién se tramita en un principio? Muy bien, existen dos formas de este procedimiento: una es ante notario y otra es ante, ante juez. Ante notario se realiza cuando los herederos sean mayores de edad en un testamento público abierto. Eh, puede ser de manera extrajudicial ante un notario, siempre y cuando no haya intereses de los menores. Este es un procedimiento más rápido. A diferencia de un procedimiento con el juez, que se tiene que llamar a todos los herederos, hacer un inventario y muchas otras reglas que disponen que lo toma en un tiempo muchísimo mayor al que se puede hacer con un notario. Muchas gracias, Pablo. Entonces, como nos comentaba Pablo, el procedimiento ante notario es un procedimiento que en principio deberá ser abreviado. Eh, desde luego tiene la participación de los herederos instituidos en el testamento y, por supuesto, que sí hay el agotamiento de las etapas de inventarios, de adjudicación. Pero, bueno, nos quedaría ahí pendiente el tema del procedimiento en el caso del sucesorio intestamentario o en el caso del sucesorio testamentario que hubiera menores o que los herederos no optaran por acudir ante un notario. Es decir, el sucesorio ante un juez. En ese sentido me gustaría preguntarle a la maestra, pues, ¿cómo es que se hace ese procedimiento sucesorio ante el juez? Claro que sí. Bueno, es importante recordar quiénes son los agentes o sujetos del derecho hereditario. En este caso, bueno, ya no tenemos al testador, ya no tenemos al de cuyus, pero aparecerá el heredero, el legatario, en algunos casos tendrá que darse la participación del interventor, el albacea, desde luego, como lo dijo nuestro compañero, pero el, inventor, el, perdón, el interventor como vigilante de lo que hace el albacea. Habrá otras personas que pueden aparecer, como puede ser la beneficencia pública el Ministerio Público y en su caso los tutores cuando haya intereses de menores e incapaces. Todas estas personas tienen que aparecer en el procedimiento, pero ¿cómo se da? Se da a partir de una denuncia, tanto el testamentario como el intestado, como es conocido de esa manera, la sucesión legítima, bueno, el procedimiento de sucesión legítima, tiene que aparecer a través de una denuncia. La denuncia, en el caso de la sucesión legítima, Tendrá que darse a partir de, este, pues de la poner en conocimiento de los hechos al juez y eh, puede hacerlo cualquier interesado. Desde los futuros herederos, el cónyuge, la cónyuge, o también los acreedores. Porque recuerden que la transmisión del patrimonio no nada más son los derechos, también son las obligaciones. Y entonces, así, bueno, aparece la denuncia. Y eh, tenemos en el Código de Procedimientos Civiles un procedimiento que ha sido un poco ya más abreviado, en base precisamente a pensar en el principio de economía procesal. Recordemos que los juicios sucesorios, pues, tardaban mucho. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, hubo una reforma ya de hace algunos años en donde se generó la posibilidad de que las cuatro etapas, como es la denuncia, como es el, el inventario, como es la administración y la adjudicación de los bienes, se den a partir de dos audiencias. Todo esto iniciará con la denuncia y a partir de la denuncia se hará el llamamiento de los herederos. Eh, si es que es un testamento, pues se hará directamente, si es que es una sucesión legítima, se convocará a través de edictos para que todas aquellas personas que, que crean que tienen intereses, pues puedan comparecer al juicio y puedan hacer valer sus derechos. Después del llamamiento de herederos, eh, tendríamos el, la, la fase del nombramiento de albaceo. La primera parte con la denuncia, con el llamamiento de herederos y con la designación del albaceo o el reconocimiento de su nombramiento, si el, el, testa, el testador ya dijo quién va a ser el albaceo, ahí tendríamos lo que llamamos la primera audiencia o la audiencia de sucesión. En ella pues será todos esos movimientos del llamamiento, del de la, este discernimiento del cargo de, herede, de, de albacea, de herederos, de albacea, perdón, de en este caso el discernimiento del cargo de la albacea. Y este, también se ponderarán situaciones relativas a la impugnación del testamento. Esto es muy importante. Este, bueno, hay por ahí una pequeña crítica sobre la posibilidad de que dentro de una audiencia y a través de un incidente pueda impugnarse un testamento. Hay quienes dicen que debe ser a través de una acción autónoma, otros que no. Pero mientras tanto, está en la letra de la ley. Después la segunda audiencia se encarga perfectamente de lo que serían los inventarios, lo que sería la administración, el pago de las deudas y desde luego este, la adjudicación de los bienes. Nuestro trámite es, es, es muy eh, este, celérico, es, tiene, tiene velocidad en este aspecto porque uno de los factores que eran... Eh, trascendentales para que se detuviera eh, el, el fin de un procedimiento judicial, pues era sobre la adjudicación. ¿Qué es lo que pasa? No se pusieron de acuerdo los herederos, entonces la ley dice adjudícales a todos en copropiedad. Y eso es lo que sucede. Nuestro código nos da la posibilidad de que ya cuando se vaya a protocolizar la adjudicación se haga en forma eh, este, en comunidad, que sería en este caso la copropiedad de bienes. Pero además nuestro código fue, fue muy interesante porque también dio las bases para disolver esa copropiedad que son muy parecidas a lo que hemos conocido cuando se pide la finalización de una copropiedad. Okay, muchas, muchas gracias, maestra. Bueno, justo usted nos comentaba, ¿verdad?, de que, eh, bueno, se tiene que elaborar un inventario de los bienes que van a integrar la masa hereditaria. En ese sentido, eh, maestra, usted como juzgadora, ¿qué nos recomendaría sobre justamente esta elaboración del inventario, sobre su contenido? Bueno, sí, sí debe ser un trabajo arduo de la albacea, muy cuidado, pero sobre todo debe haber también la, la, pues el convencimiento y la conformidad de los herederos para que vaya o llegue a feliz término. El, el, la elaboración del, del inventario es elemental para que termine una sucesión. Cuando los bienes están todos debidamente listados y están debidamente valorados con un especialista y con las formalidades que marca la ley, seguramente eso será un éxito para que se finiquite con la adjudicación de los bienes. Cuando no, cuando se ponderan inconformidades, bueno, eh, justificadas en unos casos, en otros no lo sé, este, entonces pues sí, sí, va, sí va a prolongarse. Es muy importante, creo yo, la figura de la, del inventario, porque de ahí se deriva todo lo que pueda ser el éxito de una sucesión. Muchas gracias, maestra. Bueno, pues continuaremos charlando después de esta breve pausa. Muchas gracias. Regresamos y enseguida continuaremos con un breve bloque de preguntas y respuestas de nuestro público asistente. Buenas tardes, me gustaría saber qué pasa si no se incluye a un hijo en el testamento. Gracias. Maestra, ¿nos podría ayudar a responder la pregunta, por favor? Muy bien. Bueno, es muy importante saber que el testamento y recordar desde luego que el testamento es la última voluntad del testador y este en ello él va a incluir al heredero que considere. Aquí lo importante no es determinar si alguien fue incluido o no, sino los derechos que no se hayan observado. Si se trata de un acreedor alimentario, pues tendríamos que ponderar la inoficiosidad del testamento. Si se tratara precisamente de un hijo y se trata de testamento, pues acuérdense que es la libertad del testador, pero si en este caso hablamos de un mayor de edad que no es... Eh, en, que no es acreedor alimentario, entonces ahí recuerden que la institución del testador pondera la libertad para decidir a quién le entrega sus bienes. Hay casos, verdad, en que pues el testador no no decide que sean sus hijos, sino que sea otra persona. Si no pondera, si no eh, representa ello ningún quebranto de leyes a derechos de menores, de, de personas que sean eh, dependientes económicos con, con este, créditos alimentarios, en este caso, pues no pasa nada. En la sucesión legítima sí tenemos la posibilidad de que, tratándose de un heredero legítimo que no haya sido... Eh, eh, en este caso reconocido como heredero, ahí sí podría tener el ejercicio de la acción de petición de herencia. Muchas gracias, maestra. Siguiente pregunta, por favor. Mi duda, mi nombre es Carla y mi duda es respecto de qué pasaría si el albacea se le olvida o no decide agregar algún bien de, eh, de la persona a la sucesión, qué pasaría con ese bien. Bueno, en este caso recuerden que tenemos una etapa de inventario y que se generan las inconformidades por parte de los herederos cuando el inventario no está bien realizado. Estas inconformidades pueden ir desde omitir algún bien o determinar un valor que para ellos no es el correcto. Tenemos dentro del procedimiento los incidentes de oposición que pueden motivar que se corrija el, el inventario y bueno, pues según el, el estado procesal de los autos, se puede dar la posibilidad de que al momento de que se percate o que el juez determine que efectivamente falta un bien, pues podría obligarse a que se haga el inventario de manera más correcta. Muchas gracias, maestra. Siguiente pregunta, por favor. Eh, hola, mi nombre es Eduardo y mi pregunta sería... ¿Qué pasa cuando uno de los herederos eh, cae en ingratitud con el creador del testamento? Adelante maestro. Sí, muy bien. Eh, hace un momento eh, hablábamos de las indignidades eh, que estas están centradas en la posibilidad de que se cometa un delito contra el testador o bien que haya alguna situación relativa a dolo, violencia, error, etcétera. Cuando se ponderan esas situaciones, bueno, pues son eh, aspectos que motivan que el testamento no surta sus efectos. Claro, también hay que entender que estos actos pues, pueden ser en vida del testador y entonces pueden motivar que él haga el cambio del testamento y sobre todo eh, también puede existir en ciertos casos el perdón del, del testador. La siguiente pregunta, por favor hola buenas tardes mi nombre es rodrigo y mi pregunta es eh, la siguiente existe algún alguna causa o motivo para que se le pueda separar del cargo al albacea o de igual manera hay alguna situación prevista para que éste pueda renunciar al ejercicio de sus funciones gracias Maestra, ¿nos ayuda a responder? Por? Sí. Bueno, eh, en el Código Civil hay un capítulo expreso sobre los albaceas que determinan cuáles son sus derechos, pero también cuáles son sus obligaciones. Y entre ellas, pues, es llevar a, a feliz término el trámite y este, de la sucesión hasta feliz término. Efectivamente, el, el incumplimiento de esos deberes, como sería por ejemplo, hay muchos, pero sería por ejemplo la no presentación del, test, del, del inventario, este, el, el no agregar algunos bienes, no cumplir cabalmente lo que le determinó el testador en el testamento o lo que le marca la ley, puede ponderar la petición de los herederos para su remoción se llama remoción del albacea y desde luego eh, también eh, se le se le, no solo se le remueve se le revoca en algunos supuestos donde el testador donde le haya dejado una obligación expresa o una condición a realizar y él no la lleva a cabo sí sí se puede Remover de su cargo sí se le puede retirar del cargo, pero cada caso concreto está determinado en el Código Civil a partir del incumplimiento de esas obligaciones que le marca la ley. Muchas gracias, maestra. Okay. Bueno, pues para finalizar me gustaría pedirles amablemente a nuestros invitados que si nos pueden dar alguna conclusión final de su intervención. Adelante, Pablo, por favor. Claro que sí. Dos puntos importantes en la conclusión. Primero que existe una plataforma nacional llamada RENAT, que es el Registro Nacional de Testamentos, en el cual se incluyen todos los testamentos que realizó una persona y ahí se puede saber cuál es el último, porque como se, puede, se sabe, se pueden hacer muchos testamentos, entonces ahí se puede conocer si el testador hizo algún testamento en otro estado o cuál fue el último que realizó para que se pueda saber con seguridad cuál de los testamentos se va a aplicar. Y segundo es en septiembre, el mes del testamento, en el cual las notarías, con el objetivo de brindar mayor certeza y seguridad jurídica, extienden sus horarios, brindan asesoría jurídica gratuita e inclusive pueden bajar sus honorarios hasta en un 50%. Todo esto para saber que el testamento brinda certeza, eh, evita unos juicios muy largos, muy costosos y evita las peleas entre las familias también. Por eso hay que acudir a realizar nuestro testamento, hay que dar seguridad a nuestras familias, certeza y ser unas personas responsables. Muchas gracias, Pablo. Maestra, sus conclusiones. Bueno, eh, es muy importante tomar en cuenta que el tema de las sucesiones no es un tema especial para los estudiantes de derecho, para los abogados o para los notarios. Creo que es un tema de interés social en donde todos debemos poner eh, pues, empatía en la realización de los procedimientos necesarios para que la transmisión de los patrimonios llegue a feliz término y evite todas aquellas eh, penurias o, o, o aspectos negativos que pueden tener como, como conclusión la, el rompimiento de las relaciones familiares. Es muy importante que entendamos que la invitación a otorgar un testamento no es la, inv la invitación a morirnos, sino es la invitación a ponderar nuestro granito de arena para una paz social futura donde, si bien no vamos a estar, eh, aseguramos que nuestros seres queridos y las personas que creemos que pueden ser los sucesores de, de todo nuestro patrimonio, pues puedan realizarlo de la manera más eficaz para que la sociedad pues, esté siempre en, en, un, en un estado de derecho bien cumplido, bien determinado y bien entendido por la sociedad. Yo invito a que pensemos en las sucesiones como una figura de interés público, en donde todos debemos participar de la manera pues, que la letra de la ley nos lo permite y también con la posibilidad de dar un mejor derecho, de dar un mejor estatus a todos nuestros, a toda nuestra gente. Muchas gracias, maestra. Bueno, pues no me resta a mí más que sumarme a la invitación que hacen nuestros invitados de que la población realice un acto de responsabilidad como lo es elaborar un testamento, es decir, que acuda ante los notarios o que con las formalidades del testamento que elijan, que permite nuestra ley, lo lleven a cabo para dar seguridad a sus seres queridos. Lo más importante no es tanto eh, el trámite en sí, sino la seguridad y la estabilidad familiar que se puede lograr a través del testamento, aunque también siendo conscientes de que el testamento en sí mismo no nos priva de la necesidad de llevar a cabo el procedimiento de la sucesión, pero reduce los conflictos familiares que se pudieran generar ante la incertidumbre sobre pues, el, la herencia que pudiera quedar tras el fallecimiento de una persona. Bueno, pues no me queda más que invitarlos a que nos acompañen la próxima semana en otra transmisión de Hablemos Derecho a través del de canal 26.2 de Televisión Abierta y a través de nuestras redes sociales, es decir, de Facebook, a través del de Facebook oficial de UAA TV. Muchas gracias.